Y después que grabemos esta primera media hora, nos vamos con el panel en Noti Uno TV y todas las fuentes de Noti Uno. Estos son los titulares. La encuesta del nuevo día le da respiración artificial y CPR al Partido Popular. Arriba la pava. Mientras tanto, oiga, el independentismo lo han hecho triza. Le han hecho una poca vergüenza a Victoria Ciudadana y al PIB. Y ya mismo entramos. El impuesto al inventario es un, carimbio, un carimbo dejado por el Partido Popular que nos cuesta sí, miles de millones de billetes. Y los populares quieren quitarle al Ejecutivo el poder de nominación de jueces que le da la constitución y quieren eliminar la oficina del fiscal especial y quieren eliminar la ética gubernamental y todas esas boberías que no van para ningún lado. Ellos no tienen nada que hacer, nada más que politiquear. Y según el nuevo día, esos son los nuevos titanes de la pradera. Comunistas elegirán periodistas a la Asamblea Municipal de San Juan. Tren y guaguas de cachete. ¿Aumentan pasajeros en cinco días? No, no los iban a aumentar. Y Biden dará esta noche el mensaje de Estado de la Unión. ¿Será el último? Dice Mr. Trump que sí. Y hoy vamos a discutir el insólito caso de la maestra religiosa que sedujo a uno de sus estudiantes de 13 años y el FBI se la llevó. El gobernador le dice no a los rescates populistas que propone Jennifer González para la quebrada energía eléctrica. Y el Tribunal Supremo reconoce la protección de fuentes periodísticas e incluye a los analistas de noticias como parte de esa protección de prensa. Los rusos crean cientos de dominios de bulos y de propaganda, así que mucha. Mucha precaución cuando usted ponga por ahí todas esas citas que vienen de fuentes que usted cree que son americanas y son de los espías rusos. Y la policía asegura jura y perjura que mañana las feminazis no van a bloquear ni expresos ni avenida, ni avenida. Ay, madre, no aprenden, no aprenden. Va a estar el colegio de abogados allí con las cámaras corriendo y amenazando a los policías con el monitor y la feminazis se van a poner tofa y van a, a bloquear, por supuesto, todo ello en conmemoración de la mujer. Y tenemos hoy a Juan José Díaz y Emma Marrero, Peter se excusó en el día de hoy, todo eso y mucho más aquí en su mirilla. Buenas tardes, tengan todos. Por supuesto, lo que están esperando la sopa del día, que es la encuesta, eh, la tercera entrega y esta vez tiene que ver con el pareo de candidatos y San Juan. Vamos a empezar diciendo que cuando una encuesta se convierte en chacota, en basilón, en mofa eh, y la gente sencillamente señala de manera abrumadora. Que es una violación ética periodística. Ya la batalla, en muchos sentidos, está ganada. Y ustedes dirán, ¿y por qué le prestan atención? Porque desafortunadamente esa encuesta es el instrumento, el mecanismo de timoneo social de la oligarquía puertorriqueña, empezando por la familia Ferrer Ángel. Y desafortunadamente todavía tiene mucho peso en la opinión pública, mueve mucho elector, timonea mucha elección. Y el trabajo nuestro es sencillamente decirles a ustedes y advertirles los defectos de la encuesta y que no se dejen engañar. Y el que se quiera coger de soquete, que lo cojan de soquete. Vamos a ir por donde empieza. La, el titular de hoy es... Otro sacum culum non pillare. Y detrás del titular está otro, se cierra la brecha. ¿Okay? Con eso ellos cumplen. Y después de todo, si la pegan o no la pegan, mire, hasta un reloj que esté parado da la hora correctamente dos veces al día. Y aquí no hay mucho que decir. O ganan los populares o lo ganan los PNP. Si tú apuestas a uno. Y el otro lo tiras a mondongo por las, las posibilidades de que prevalezca el 50%. Así que es la que hay. Y nos dicen, la contienda más estrecha entre Pedro Pierluisi y Jesús Manuel Ortiz que están en empate técnico, empate técnico. Ayer yo les dije a ustedes que esa es la especialidad de la casa de ellos. Ellos todo lo empastelan. Empate técnico, se cierra la brecha, todos esos cuentos peregrinos. Y nos ponen a Pia Luis y empate con Jesús Manuel, 31 a 29. Virtualmente empate con Zaragoza, 29 a 26, dentro del margen de error. Jennifer González eh, arriba de Jesús Manuel por 8 puntos, 38 a 30. Jennifer González arriba de Zaragoza por 8 puntos, eh, por, perdón, por mucho más, por 13 puntos, ocho Y Dalmau los reducen a 10%. Y es increíble que ese 10% es consistente en todas las ecuaciones. O sea, usted puede hacer todos los pareos habidos y por haber y no cambian los números de Dalmau. Dalmau sacó 14% en la última elección. Y si usted le suma los votos que sacó Lugaro del MBC, está hablando de que al independentismo le han desaparecido de la faz de la tierra la mitad de sus electores, de hecho más de la mitad de sus electores, de 28 los bajaron a 10. Y usted dirá, wow, ¿qué fue? Bajó un platillo volador sobre allí en la calle Andalucía y la Rubel. Y se sifonió todos los electores de la alianza. ¿Qué pasó? Bueno, ya les dije ayer, le hicieron la trampa y no corrieron a Anairma Rivera Lacén para abultar los votos del huevito cuando salgan mañana, si se atreven a publicarlo y ponerlo al frente, ¿verdad? Pero les digo esa porque. El propósito de esta encuesta es decir está vivo, alaba lo que está vivo, resucitó entre los muertos. El partido popular va a ganar las elecciones. Y si el es Jennifer está ahí, pegadito, mire, pe pegadito. El escuincle es el próximo Mesías. Y a costa de qué? de lo que ha sido la fuente del crecimiento del independentismo, el Partido Popular. Y si usted le afeita al independentismo dos terceras partes de los votos, pues qué va a pensar el elector que está en el Partido Popular todavía y que dice, espérate, yo estaba en un muerto, ahora no, esto es el voto útil, vuelvo a usar el voto útil, que yo voy a votar por los independentistas si aquí la manera de parar a Pierluisi es esta. ¿Vieron la estrategia? O sea, Pierluisi es mercancía dañada para esta gente, no importa qué. Es The Walking Dead. Pierluisi no hay manera que gane de acuerdo a esta gente. Ok. Muy bien. Pero entonces, como no hay manera que gane, se lo parean con esa, ¿verdad? Mr. Captain América con Jesús Manuel Ortiz. Y con Zaragoza, el hombre más sanguinario en la historia del Departamento de Hacienda, y lo ponen empatado con Pierluisi. Y encima de eso lo hacen a costa de los votos de la llamada alianza. Entonces, para parear la cosa, tienen a Javier Jiménez y de 7% que sacó. Eh, dignidad, ahora tiene 10, un aumento a 33%. ¡Wow! ¿Por qué? Porque esos votos le están diciendo: Mire, religiosos, sigan ahí fastidiando, voten por Javier Jiménez, que aunque no tiene chance de ganar, usted derrota a Pierluisi de esa manera. Y de nuevo, usted mira que a pesar de los pareos, el número no cambia ocho diez ocho nueve lo que cambian son los indecisos y el Luis Jesús Manuel 21% indeciso Jennifer González Jesús Manuel 14%. Pedro Pierluisi y Zaragoza 25%. o sea una cuarta parte del electorado no tiene perra idea de cómo va a votar en este momento y Jennifer González y Zaragoza, 19%. Esto es un chiste, esto es una falta de respeto. Una falta de respeto porque es una manipulación. Entonces, para acabar de clavar al independentismo, vienen con la de San Juan. Miguel Romero, 53%. Eso no nos debe sorprender. Miguel debe ser una línea, salvo que lo cojan. Asesinando a un viejo en la Ponce de León o robándose a los chavos de la Cruz. ¿Ok? Pero ponen a Terestrella González Denton, una desconocida, una fantasma, una advenediza, una silita 2.0 y que nadie conoce, con 24% más que Rosana López. ¡Wow! Milagro resucitó entre los muertos. ¿Y a costa de quién lo hace? Mire, Manuel Natal le puede decir a ustedes que no hay un particular cariño entre él y yo. Pero en la prensa hay que cantar las bolas, bolas y lo de trae que trae. Y hay que ser justo. Manuel Natal sacó el 31, 32% de los votos y por poco le gana al PNP. Y usted me dice, y lleva años en la política como representante y ahora como el camarada principal de Victoria Ciudadana. Y es el candidato agregado del independentismo. Y usted me quiere decir que el independentismo... De 32% que sacó Natal... Más 3% que sacó el del PIB... 35%... Se ha reducido en la ciudad capital... A 10%... Esto está de seto... Esto está del seto... O sea, vinieron... A los cuarteles generales... De MBC... Otro platillo volador... Y hizo... Y se chupó dos terceras partes de todos los independentistas que hay en San Juan. No, eso no se lo cree nadie, como no se cree nadie que Jennifer González ha caído 40 puntos en un año. Es, es que es bien sencillo, pero cuando usted ve todas estas clavadas al independentismo las de Pierluisi ya están estipuladas y usted ve que inflan a Dignidad y inflan a Terestela y inflan a Jesús Manuel y a Zaragoza usted sabe que aquí hay gato encerrado ¿por qué? porque no hay duda que en San Juan Miguel Romero es el favorito By far. Porque hay unos intereses económicos, financieros, editoriales, ideológicos creados. Y la encuesta no es otra cosa que un instrumento que dice ser de medición y no es de medición, es un instrumento de timoneo para redirigir el voto al revivir al Partido Popular y poner los empates con Pedro Pierluisi, lo que le dice a los populares es, no brinque, no le vayas a dar el voto al PNP, no le vayas a dar el voto a el a los independentistas, hold your horses que estamos vivos con tierra y la libertad. Anda arriba. Cuando hace eso le está diciendo a los independentistas: tu voto es inútil. Si votas por la Alianza o por la Mogoya, como usted le quiera llamar, estás votando tu voto. Y para, para esta gente tienes que votar por Jesús Manuel, Jesús María y José. Tienes que votar por el liderato que tomó control del partido, exorcizó y sacó para afuera a todos los soberanistas y nacionalistas. Entonces le está diciendo, no, 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 el voto útil. Están reviviendo el meloneo, porque el Partido Popular por sí solo no puede. Y cuando te ponen en San Juan a Terestrella con 24 y a Natal con 10, te están diciendo, no votes tu voto por Natal. Aquí la manera es para Miguel Romero con Terestrella. ¿Por qué? Porque el Partido Popular necesita tener una candidata viable en San Juan para tener alguna opción al triunfo a nivel estatal. Vieron, están echándole, están dándole una transfusión de sangre a un muerto, pero están en esa. Lo otro, obviamente, esto es un afeite, una afeitada brutal al independentismo, una afeitada de 70% de los votos se las limpiaron de la faz de la tierra. Es como si las elecciones del 16 nunca hubieran ocurrido o las elecciones del año 20 nunca hubieran ocurrido. A mí no me gusta que crezca el independentismo, pero oye, hay que reconocerle que han crecido y tan es así que la encuesta de la semana pasada de Atlas los tiene como la segunda fuerza electoral. Pero como no son comunistas tampoco, claro, sus reporteros son rep comunistas, pero ellos, los dueños, no, porque son capitalistas, son los oligarcas dueños del país, tienen que arrestar esto. Y ahí llamaron los clientes, parte de la oligarquía, y les hermano, esto lo tienen que parar ustedes, este relajo, ¿cómo ustedes van a permitir que crezca el independentismo de Puerto Rico? ¿Nos van a limpiar la cacharra todo? Y entonces hacen esto. De nuevo, se lo hicieron a Dalmau, se lo hicieron a Natal, se lo hicieron a Nairma y se ha, lo han hecho al movimiento independentista que por primera vez desde los años 40 tiene la opción de convertirse no en la segunda fuerza, sino en la primera fuerza electoral. Porque si los números de Pierluis, si son tan bajos como 28 en uno de los pareos, pues entonces, oiga, dan más buena con 30. Pero, ¿cuál es la próxima motivación? Eh, al inflarle a dignidad, obviamente, 10% de los votos, es un saco de votos. 10% de los votos... En tiempos normales pudieran representar entre 160 mil y 200 mil votos. Eso se los niegan al PNP y arrestas al PNP, y de nuevo ignora el estatus. Hasta ahora no existe el estatus. La madre del que habla en es el estatus variaron estatus en la encuesta de noticias. Aquí no. Porque esto es un intento burdo de revivir el coloniaje. Y ustedes dicen, ¿y por qué los Ferran él, quieren esto? Porque no quieren pagar contribuciones federales, porque son nacionalistas, pero no son comunistas ni son independentistas. Aunque sus reporteros hacen y deshacen. Entonces, la criatura que ellos con su línea editorial, y editorial han mantenido y le han dado de comer es la criatura que ahora se ven obligados a, a liquidar mediante el instrumento de opinión pública que es este. Y hay un montón de gente que se organiza, van a ver un montón de soquetes en el Partido Popular y un montón de soquetes en el independentismo que van a decir no 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 vamos, vamos a votar por Jesús Manuel. Y lo próximo es, que esa es la que tienen en la manga, ¿verdad? Mañana el huevito sale o al frente o en un empate técnico. porque Porque hay que inflar el huevo. Porque el huevo o tiene que ganar en Washington para que no haya movimiento en la descolonización y ellos ganan. O hay que mantenerlo vivo hasta que el muchacho pueda ser el gobernador. Aunque nunca haya disparado un chicharo, aunque no tenga experiencia, este es el mismo periódico que le hizo la vida de cuadrito a Ricardo José yo desde el año 2012 hasta el año 2018, porque supuestamente no tenía ninguna experiencia y ahora de momento aparece uno, ¿verdad? Que no tiene experiencia tampoco y ahora ese es la última Coca Cola del desierto. ¿Por qué? Porque esos son los custodios de la colonia. Esos son ¿verdad? los agregados que eventualmente, y si no le gusta el huevito, también lo van a tirar al medio, como hicieron con Rafael, como hicieron con Melo, como eventualmente hicieron con Sila, como hicieron con el caníbal. Al caníbal lo tiraron también, pero cuando llegó la hora. De enjuiciar los federales, lo defendieron. Lo defendieron. Pero Agapito se lo puede contar a ustedes. Yo sé, todo el mundo sabe por qué, porque es que no sean mingo, no es que sean pana, es que los usan como condones, utilizan los políticos de turno para avanzar sus intereses. Y cuando no les conviene o cuando el político se torna en no rentable, pam, lo descartan. Y al mantener a Puerto Rico cambiando de gobiernos cada cuatro años, mantienen la anarquía, el caos y el status quo que es lo que quiere la oligarquía, porque mientras tanto ellos se van hartando de dinero en este paraíso fiscal. Esa es toda la motivación de todo esto. Y cuando llegan al poder estos políticos gigantes, le dan el fondillo y dame los permisos para acá y busca para allá y mira qué chulería y viene para acá y para acá hasta que un día los tiran al suelo. Esa es la historia detrás de la encuesta. Y como yo les dije a ustedes, nuestra, nosotros sabemos que no podemos detener ni comparar. El poder de esta gente. Y de hecho, somos de los pocos analistas independientes del nuevo día y de la oligarquía que podemos pararlos en seco y decirnos: aquí hay otra versión, porque todos los demás o están en la nómina de primera hora o en la nómina del nuevo día. Y nosotros no tenemos particular cariño ni por lo Ferrer Ángel, ni por. Los periodistas del nuevo día no tenemos particular cariño por su línea editorial, pero tampoco tenemos ni hachas que amolar con ellos ni dependemos de ellos. Por esa razón, tiramos esto y obviamente convencerán a miles. Y nosotros, como le decimos, nuestra responsabilidad es advertirle, decirle que esto es una patraña. Que, y no soy yo nada más. Hoy hay una columna de Víctor eh, García San Inocencio que se la zumba porque, porque el independentismo está en brote, está indignado. Los han ultrajado con esto. Periodísticamente deshonesto completamente en la presentación. Y si yo fuera independentista, yo estaría igualmente indignado. No es solamente él. Yo estoy seguro que Néstor Duprey y que todo el liderato, porque es una patraña. Y uno esperaría que este tipo de encuesta nos diga y nos informe sobre verdaderos patrones y no estas chapuzas que no aguantan. Mire, el papel aguanta lo que usted le ponga, pero los números no. La lógica no. Las encuestas, cuando una buena encuesta que refleje la verdadera realidad de la calle. Es una encuesta que cuadra no solamente con el sentido común, la lógica y la verdad, sino que cuadra numéricamente. Estas encuestas no cuadran ni con datos históricos, ni con datos electorales, ni, ni numéricamente. Son de la manga Productions. Y la manera que la presenten, la presentan peor. Porque entonces a dos... A dos a dos lenguas, ¿no? A dos lados de la boca. Eh, el PNP tiene más chance de retener la gobernación. ¡Ah, ah! Eso no es lo que dice la encuesta. Y ustedes lo saben, canto es butero. Lo que dicen ustedes es que el Partido Popular viene de atrás. Así que, mi gente, eso es lo que les puedo dar. Eh, la primera noticia es un diferendo entre el gobernador y Jennifer González. Jennifer González le endilga al gobierno de Puerto Rico responsabilidad por los aumentos tarifarios que vienen en el plan de ajuste de deuda. Y le dice al gobernador que hay que rescatar financieramente a la corporación pública quebrada Energía Eléctrica. Sacando dinero del Fondo General, que es el Fondo General, el pote de las contribuciones que usted y yo pagamos para mantener el gobierno de Puerto Rico, para ir a rescatar energía eléctrica, impedir que recorten pensiones e impedir que a usted le pasen el recargo de la quiebra. Eso es lo que es. Y entonces, eso es una medida populista. Y deshonesta. ¿Por qué es deshonesta? Porque Jennifer González sabe que ni ella como gobernadora, ni, el, ni ella como comisionada residente, ni Pedro Pierluisi como gobernador, ni María Santísima como gobernadora, tiene poder alguna, alguno, para determinar lo que va y lo que no va en un plan de ajuste de deuda, porque eso es jurisdicción exclusiva de la Junta de Control Fiscal. Y donde manda capitán, no manda marinero. Todo lo que es la quiebra de energía eléctrica está federalizado. ¿Quién hay que preguntarle? A Mr. Mojica, a los junteros y a la jueza Swin. Eso es lo primero. Segundo, Jennifer González sabe muy bien... Que bajo cualquiera de las alternativas que se han discutido en los planes de ajuste fiscal que se han rechazado por la propia Junta o por la Juez, o que no han llegado a ser confirmados, bajo cualquiera de ellas, no hay manera de evitar el aumento y los sobrecargos. La pregunta no es si nos las van a espetar, sino cuántas pulgadas nos van a espetar. Eso es lo que es. ¿Cuántas pulgadas? Por supuesto, de lo que son los Q tips de cerillo, nos van a espetar por la oreja. Eso es lo que hay. Tercero, es puro populismo, es pura politiquería. Es decir, espérate, desvísteme este santo para vestir el otro. ¿Qué está diciendo? Lo vamos a pagar como quiera, porque de quién paga el fondo general si no somos nosotros los contribuyentes. Como quiera, y el día que no se pueda pagar la deuda de energía eléctrica, nos las van a respetar a través de aumentos tarifarios. Por eso es que todo el mundo está sacando placas solares y diciendo: Pues mira, mejor me quedo con esto y lo apago 30 años, pero me independizo de estos locos. Bueno, pues el gobernador le dijo que no, que el gobierno de Puerto Rico no va a rescatar energía eléctrica. Allá sale Javier Jiménez, tú. Y dice, no, 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 ese incentivo reintegrable que le van a dar a los contribuyentes, que es 250 millones de pesos, no, no, vamos a pagar de ahí, de nuevo, ¿de dónde sale? Del bolsillo suyo, porque ¿para quién es el, el incentivo reintegrable? ¿Para usted? Vieron la politiquería. Y con esa nota empiezo, Juanjo y Emma, los tengo en el estudio, el que quiera empieza con esto. Bueno pues, saludos Luis, saludos Emma. Eh, primera vez que coincidimos aquí, ¿verdad? Este sí está abierto, es que no prende, okay. ese, no te preocupes. Ya <laughs> eh, está. Sí. Este y, y bueno y saludos a los amigos que nos escuchan como siempre. Mira, a mí aunque me da mucha rabia que eh, se politique así de, de de esa manera porque realmente le das como que unas esperanzas. A la gente de a pie, como de que realmente había una opción que realmente no existe, tampoco me sorprende porque, vamos, y, y, y quiero ser cuidadoso porque yo le tengo mucho cariño y respeto a Jennifer. Y esto yo a le tengo el... cariño sí, también, claro. pero al igual claro. que a Pierre Luis, y cuando los tengo que pasar por la claro, piedra, claro. los paso por la piedra. Muy bien, pues, pasándola por la piedra, <laughs> puedo decir lo siguiente: su campaña ha sido toda de. de Cero oferta. O sea, o sea, estamos hablando de sus bebés, de, de cuando los inscribió, de cuando cogieron el curso para el seat, ese tipo de cosas. Cosas que, que están pues, ahí, nice, pero es inconsecuente. O sea, cosas que, que, que a mí como elector, a mí como borico, a mí como ciudadano no me interesa. Por lo tanto, ¿a qué te lleva esto? Que la campaña no ha sido de establecer propuestas concretas. Fíjate que cuando ella lanza este asunto, esta, esta idea, no es que dice, miren, eh, déjeme mostrarle todas estas gráficas, déjeme hacerle un plan completo. No, no. Es lanzar la bola y decir que no, vamos a coger el dinero que hay, porque, ¿sabes? Estamos, re estamos recaudando mucho más que antes. Ahora sí, chavos, no hay excusa. Y volvemos, lo que trae correctamente. Muy bien. O sea. ¿Cómo es posible si ella sabe mejor que nadie, si alguien ha estado en Washington, que sabe cómo se mueve la cosa y que sabe que el asunto energético aquí está totalmente, no digo yo regulado, controlado por la Junta de Supervisión Fiscal? Aquí no, o sea, no hay que ser un genio para eso. Así que aún vamos a suponer que, que Pierluisi dijera, pues sabes qué Jennifer, vamos a hacer lo que tú dices, vamos a hacer esto cuando llegue a la Junta. Aquí nosotros no podemos sacar chavo cuando nos dé la gana. ¿Cuántas veces? Nos pasó con las pensiones, nos pasó con los aumentos, nos ha pasado en mil ocasiones. Y ¿Quieres? yo te digo algo, Juan. Ajá. Primero, yo como conservador fiscal, esto me sabe a hierba, como dicen, esto, esto es pura guerra pero aparte de eso, tengo un prejuicio. Yo perdí la camisa de mis ahorros de retiro como bonista de energía eléctrica. A mí nadie me vino a rescatar. A mí nadie me vino a decir, tú sabes, tú le prestaste al gobierno de Puerto Rico, perdiste el 80% de lo que invertiste. No, a cuente qué. ¿A cu ah, es que se me olvidaba, ella es empleada de energía eléctrica. Ah, pues entonces, el mismo interés que usted tiene, comisionada, lo tengo yo. Yo como bonista, que me clavaron ustedes en energía eléctrica, y usted como política que está buscando votos, porque a final de cuentas... A final de cuentas esto no va a valer para y para banca lo que diga esto es una una controversia innecesaria porque la juez Swain está terminando el juicio que se está viendo y antes de que termine el verano la juez Swain va a probar esto a ah, como de lugar porque ya apesta la cuestión esta y esa va a estar y nos van a endilgar lo, lo que son los chavos es así Emma Mira Luis, este, yo creo que en verdad la comisionada está estirando el chicle con el tema de manera irresponsable, porque los ajustes que hay que hacer a nivel de gobierno, de todo el proceso para la reestructuración de la deuda general, eh, es un proceso que, que ha sido verdad una alto a la vuelta del equipo fiscal. Es una realidad. Y que ella venga de una manera tan liviana a, a exponerlo de, de esa manera, pues realmente no no está abonando a que finalmente se acabe el tema de la reestructuración ¿verdad? De, de prepa y nosotros entonces podamos continuar con, con la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y cabe señalar que el, la, el, el acuerdo anterior aumentaba más la tarifa, este era, era mayor. Y el gobernador está haciendo su trabajo y lo ha hecho de una manera responsable ¿verdad? Y, y dirigida a que precisamente las finanzas del gobierno se manejen de una manera correcta. Así que yo no, verdad, no, no, lo, sus argumentos livianos, por decir así, no, no ponerlo de otra manera, eh, realmente no, no, aportan y no le presto mucha atención en cuanto a la profundidad de patalatear como uno dice, para decir algo sacándolo de la baqueta. Yo le, les puedo decir, uno ve esto al igual y no es únicamente ella, o sea, Javier Jiménez diciendo, espérate, le van a dar a la clase media un reintegro. Oh, y ahora también te lo quieres quitar eso es otro politiquero malo, eso es un politiquero terrible porque él tiene que decir mi tú, y tiene que aparecer ahí y engaña, en un partido religioso que un líder del partido religioso sea un embustero y esté promesa, prometiendo villas y castillas, eso es corrupción eso es corrupto eso es engañar a su feligreses eso es engañar a su gente pero está ahí pero Luis, ¿tú, ¿tú crees que realmente él, él usa la bandera de, de partido religioso porque genuinamente no, no lo siente? No, ese es el pecado. Ese es el que pecado, de religioso o sea, tienen lo que yo tengo de comunista. Claro. Eso es, es, ese es el pecado. Se molestó con el PNP y se fue con otro partido. ¿sí seguro, es un paracaidista. Tienes sí. toda la razón. Sí. Pero mira esto, Juan, juan Esto no es meramente... Eh, Jennifer y, y Jiménez. Tony Varela, haciendo vistas públicas para enmendar la constitución, para sacarle al Poder Ejecutivo el poder de nominar jueces. <laughs> Héctor Ferrer, eh, que haciendo a ver cómo legislan para eliminar el FEI. Y otros para eliminar ética ornamental. Ellos saben bien que no hay los votos. Ellos saben bien. Que el gobernador va a vetar lo que sea, entonces se están dedicando tiempo que de esta la última sesión legislativa del cuatrienio a tontería, eso es vender humo, eso es lo que se llama vender humo, pura politiquería, pura charlatanería, con tal de qué, de ganar que, ganarse a Mariana Nogales y a Natal, eso es lo que van. Mira, ahí estamos. La, la legislatura, verdad, el liderato popular en esta, en este lo que va de cuatrienio. La, la verdad es que a veces uno no encuentra ni cómo describirlo, porque, da, da lástima, da rabia. Pero volvemos, o sea, si vamos a los casos, lo que están buscando es el, el, el famoso populismo, ¿no? Que eh, y se levantan pasiones, ¿no? Pasa este asunto con el Fei, por ejemplo, que sucedió lo del caso con Mariana, y entonces, eh, no, el Fei no sirve. Y qué sé yo, claro, este depende a quién se lleven por el medio, ¿no? Eh, pero cuando cuando llevas por ejemplo eh, el récord y ves hay un montón de casos o sea, el FEI tiene un buen récord lo que pasa es que vamos eh, los que son de alto perfil son los que más llaman la atención pero no tienen más récord de, de nuevo este lo que pasa es que los que exigen eso son los mismos que a veces le meten un golpe a los pnp porque fueron señalados no porque salieron culpables si fueron señalados algún día fulano que una vez lo demandaron por tal cosa ajá pero en el caso de ellos, una vez se cae un caso, ah, eso es persecución. Oye, no funciona así. Y esto de los jueces, bendito. Si nos estamos quejando de que en ocasiones los jueces, no todos, por supuesto, toman decisiones también dejándose llevar por la opinión pública, lo quieran admitir o no, imagínense si cambiáramos el sistema para que fueran ellos haciendo campaña para que voten por ellos. Hay un sistema Perdóname, que... esto viene del partido que desde 70 años viene nombrando... Al juez claro. presidente de la, la mayoría no presidenta. tiene problema. Y nunca han nombrado a nadie que no sea popular hasta leje Esa es la verdad. Ajá. Y estos vienen a decir: ahora pues, lo tienen que quitar. Porque sí, sí, sí. Eh, pueden ganar los PNP. Y si ganan los PNP, me van a recargar el Supremo de nuevo. Y si a lo mejor me nombran hasta una jueza presidenta, cuando se vaya la juez presidente Oro, no. ¿Vieron de lo que está detrás de esto? Así es. Así es. Pura politiquería, Emma. Mira, de, de la cuestión de, de Héctor Ferrer, me, me sorprende el, el enfoque de responsabilidad fiscal que de repente siente, ¿verdad? Porque su argumento fue lo que nos costó, lo que nos costó el proceso. O sea, el, el de nuevo, es como que realmente el argumento, como estaba diciendo Juanjo, cuando es para un lado o cuando beneficia al otro, la institución no sirve. O deja de, ¿Sabes qué? Me acordé del, del Blue Ribbon. Sí. ¿Se acuerdan del famoso brujillo? Sí. sí, pura politiquería. Este, Porque no preguntaron Mordaza. cuánto costó eso, cuánto fue el impacto fiscal del Creo cultivo? que fueron 8 millones de billetes. O sea, sí. de nuevo, son, son argumentos 8, 10 millones o para la generación del like, como yo digo. este Pero con lo de los jueces, Luis, yo quería comentar, este coincido totalmente que obviamente el sistema de, de tribunales es la última institución que yo pensaría le queda verdad al Partido Popular. Este, como bien mencionaron ustedes, yo sí pienso que se debe revisar el proceso no sé si en cuanto al. Sí, pero no en un año electoral. Ah, no. Y, de, fatal. y por consenso. En un año electoral, no. No eh, eh, en, en en No, definitivo. Pero sí pienso que se debe hacer un ejercicio responsable, no llevándolo a la, al voto de las personas o enmendar la constitución en un año electoral, como tú bien mencionas. Pero realmente yo creo que deberíamos repensar esa manera. Pero, ya sea como otros países que hacen la escuela, que tú tienes que hacer una escuela, ¿verdad? Judicial, una carrera judi, eh, judicial si quieres. Es ser juez o enfocarte en esos aspectos, pero esos son otros 20 de política pública. Yo siento, Miren, estoy de acuerdo que en un año electoral ellos mismos se están pagando un tiro en pie. Eh, Estas son, son, no, son prioridades, no, de ellos la institución. So. Ellos tienen las prioridades en algún punto entre el duodeno y el periné. Déjenme traerles a otra historia que tengo hoy: El Vocero, página 18. El, la eliminación del impuesto del inventario está en manos de la legislatura popular. Lleva cuatro años dándole vueltas a la noria. Dice la historia que el impuesto del inventario nos trepa los costos de los productos y de los alimentos allá arriba uh -huh. y que la eliminación del impuesto reduciría los precios considerablemente aumentaría la, cantidad, la variedad de productos en las góndolas y la mercancía en las góndolas. Y como les digo, eso lo tienen hace cuatro años. Nos dice, en el ELA falta el doble de productos que en Estados Unidos. Y, y obviamente en alimentos donde importamos el 82% de lo que consumimos. Ustedes van a la góndola y dicen ay, no tenemos eso, out of stock. Bueno, pues, acaben de eliminar el condenado inventario, eh, ah no, pero hay que proteger nuestros alcaldes populares. Si eliminamos y le quitamos al consumidor el impuesto al inventario, fastidiamos a nuestros políticos populares en las alcaldías. ¿Vieron dónde están las prioridades? Entonces vienen con poca vergüenza como esta de eliminar el poder de nominar jueces y el OFEI y todo eso, pero lo que nos atañe, lo que verdaderamente nos ayudaría al bolsillo, que es eliminar el impuesto al inventario, eso no se les ocurre. Pero imagínate, si, si, si ni siquiera tuvieron la decencia de darle paso al proyecto de reforma contributiva, de, de, ni mirarlo, o sea, fue una cosa un, un, un desprecio pero brutal que contenía eh, rebajas contributivas sí sí eh, estamos hablando de la misma gente que no solamente traqueteó para subirnos eh, 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 el, el, la primera vez el Ibu y de verdad que no fuera cuatro y medio sino siete y que después lo llevaron hasta un 11.5. uno se lo cuenta a cualquiera en cualquiera de los estados y le dicen bustero a uno en la cara o sea nadie puede creer la cantidad ah y te dirán, bueno, pero no pagas contribuciones sobre ingresos, no. También, o sea, porque ¿verdad? porque una sola clavacita puedo dar dos. ¿no? Pero, en adición a eso, volvemos, yo he tenido muchos casos, ¿sabes? Situaciones donde, donde eh, pues, le pregunto a, a un comercio, en particular, al comerciante, porque estoy buscando un producto y, ¿sabes lo que están haciendo muchos? Los tienen en stock afuera. Y te dice no te preocupes, que eso te va a llegar por correo. le sale más económico pagarme el, el, el flete para que me llegue? que ellos tienen en, en stock o sea, ese es el absurdo eso es detener la economía, ¿para qué? para darle dinero a los alcaldes oye, yo no le quiero restar mérito a los alcaldes pero tienen que buscar la manera aparte de que hay un montón de alcaldías de más pero tiene que haber otra forma usted no puede clavarme a mí, clavar a todos los demás para que el municipio tenga fondos que los puedes obtener de otra manera y de nuevo, nadie está diciendo que no paguen contribuciones nadie está diciendo que no paguen contribuciones por los productos, pero contra por productos que no han vendido o sea, uno... y el tiempo que lo tengas ahí, sí, 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 ok, sí, porque sí, ese es otra. Si compraste una escoba sin pelo en enero uh -huh. y todavía en noviembre la tienes, estás pagando todos los meses por la encuesta, <laughs> por escoba sin, sin pelo. sí, y finalmente, ¿qué, ¿qué hace si nunca la vende? ¿Perdiste? Sí. Perdiste, pero volvemos, ¿ustedes no se acuerdan cuando Agapito nos espetó un impuesto al inventario de los de los de los supermercados que ganaran, que vendieran más de un millón de pesos? Y ellos decían, pero ven acá, yo vendo más de un millón, pero a mí me sobra el 3%. <laughs> y esa no es la ganancia. ¿Sabes? ¿Por qué tú me vas a cobrar? No, pues porque vendía más de un millón, porque esa matemática tremenda, de Zaragoza como goza, como tú dices. ¿Verdad? <laughs> y, y entonces, aclavarse a todo el mundo, ¿sabes? No, esto hay que ponerle. ¿Sabes qué? Por eso es que yo creo, entre otras razones, pero esa es la principal razón por la que yo creo en la limitación de términos. Porque el político que no va a correr para un, una reelección tiende a ser mucho más agresivo y más sensato a la hora de, de erradicar medidas pero esta cuestión de estar buscando los botitos a la hora de la verdad eh, flaquean por no decir cuando pusieron este impuesto yo creo que obviamente estaban con, con lo, los cálculos como como dicen Juanjo los de, de Zaragoza el uno más uno no sabemos cuánto da este pero la realidad del caso es que esto impacta el consumidor al empresario puertorriqueño y a los municipios It's a fact, ¿verdad? Porque ya se creó esa dependencia o ya el municipio cuenta, eh, creo que son 230 millones que se reportaron el año pasado, que se recaudaron con lo del impuesto al inversor. 250. 250. Es la droga del municipio. Exacto, mm -hmm. pero la realidad es que ya eh, es un dinero con el que el municipio está contando. Sin embargo, pues está poniendo en desventaja al empresario local sobre todo al local, porque es absurdo el impuesto a las cosas que están en proceso, a las que, o sea, están... A, a mí me, me da, ¿verdad? Mucha... me causa ironía o me da este estrés que cuando tú buscas solamente nueve, nueve estados son los que tienen impuesto el inventario. Y entonces nosotros que estamos estroboleando, como uno dice, tratando de salir de, de un escenario de, de quiebra y demás, pues estamos hacia atrás. Y eso sin sumar el impacto que esto tiene en la mercancía en los periodos de emergencia. Oh, o sea, sí. los huracanes eh, durante el COVID, porque ciertamente este, los, los empresarios se ponen a sumar cuánto es el impacto fiscal de tener ese inventario, ¿verdad? Pagando un impuesto versus comprándolo en el momento, como bien dijo Juanjo, pero en un momento de emergencia. ¿Cuál va a ser la reacción si no voy a poder comprarlo de, de momento? Entonces me quedo sin el inventario y sin el producto en ese momento, ¿verdad? De, de primera mano. Este, yo creo que esto es un asunto que hay que mirarlo sobre todo por eso, porque ya los municipios están dependiendo de, de ese fondo eh, Bueno, tú... pero bien fácil en la escala de prioridades ¿quién va primero? ¿el consumidor y el pequeño detallista o va primero el alcalde? Vamos, vamos a poner prioridades o sea, sí. la decisión, la política, hay que tomar decisiones difíciles pero hay que poner al frente, oye el burro adelante para que no se espante, ¿no? O sea, ¿quién es la primera prioridad? ¿El ciudadano de a pie o el alcalde? Sí. Ah, pero ellos juegan para sí, los Sí, pero aquí, aquí tú tienes 56 representantes y senadores de distrito. Y, ¿verdad? 16 en un lado y 40 en mm -hmm. el otro. ¿Y sabes qué pasa? Que a la hora de la verdad necesitan complacer al alcalde. Y yo, mm. yo estuve en muchas conversaciones de presentado cuando estaba en la legislatura donde yo veía y escuchaba a compañeros de, de los principales, dos partidos principales que decían, ah diante esa medida chacho yo no puedo votar en contra porque me coge fulano y mencionaban el alcalde, y me, chacho y yo sé pero chacho me coge después me hace campaña en contra, será para que me tire un contrincante y esa consideración se veía allí a cada rato, eso no me lo contaron eso lo viví yo bueno vamos a hacer la pausa y de nuevo increíble la primera hora se va a las millas y la segunda también. Estamos ya a medio programa. Cuando vengamos, venimos con la encuesta del nuevo día. Emma, vamos a empezar con tus reacciones a la encuesta, tanto el pareo entre partidos y los distintos pareos y San Juan. Adelante. Bueno, Luis, a mí no me extrañan los números del gobernador. O sea, el gobernador sale, verdad, prevaleciendo técnicamente en todos. Sí estoy totalmente de acuerdo con tu análisis de la manera en que dirigieron la encuesta para disminuir la presencia o la discusión pública en cuanto a la independencia. Todo lo contrario a la, a la encuesta de Atlas de la semana pasada. Este, me, de verdad, y leyendo la columna de, de García Sin Inocencio, pensé lo mismo. Eh, la manera en que de repente no pusieron en la, en la pregunta este, a Ana Irma. O sea, pienso que fue como una encuesta bien aleatoria en cuanto a cuáles candidatos vamos a poner y cómo para poder influenciar, obviamente, en la percepción que ellos quieren proyectar de lo que está pasando con, con las primarias. Eh, ciertamente la, la encuesta del nuevo día es, ¿verdad? Histórica, todo el mundo habla de la encuesta del nuevo día, pero esto es como un, una declaración jurada, un pacto de la imagen de ellos. y Bueno, ellos entrevistaron a mil personas, ¿verdad? Mil personas y 300 y pico eran PNP. Pues si nos vamos a ese número, pues los números nuestros están sólidos. Eh, creo que no incluyeron a Vieque y Culebra en la encuesta, pero a lo que voy es que ciertamente son unos unos perfiles y unos números que ellos están manejando para esa proyección en cuanto a que el Partido Popular está cogiendo aire para efectos sí, de de, de, de la respiración artificial. Sí, definitivo, definitivo. Pero solo que ya hemos probado, Definitivo, cuando, que el, cuando el la poder del nuevo de día es una, una, una profecía auto ejecutable. Sí. Ellos lo dicen y se ejecuta muchas veces. El negro día, como tú dices. Bueno, pero para eso tienen los billetes, ¿verdad? Y Puerto Rico, el problema no es el que tira el anzuelo, el problema es el pez que muere de la anzuela. Bueno, Ahí el anzuelo, sí, es. sí. Dale Juanjo que sigo hablando. <laughs> no, 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 muy bien, muy bien. Mira, este, yo me acuerdo, yo leo eso y veo, veo, me acuerdo la canción esta de, de, de ¿te acuerdas de esta gente de ABA que decía money, 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 must be funny? O sea, mira, ¿quién le puede poner anuncios al nuevo día? Vamos, vamos, eh, la mogolla. ¿Para qué darle respiración artificial o para qué resaltar un crecimiento de la alianza? que por más que le hagan cucas monas no le va a poner anuncios como ellos esperan o necesitan. ¿Quiénes necesitan ellos? El PNP sabe que le va a seguir metiendo anuncios porque hay que meter anuncios en las campañas. Si el Partido Popular amanece muerto, menos, menos donativos recibe, menos anuncios pone. Pero si tú sientes que puedes ganar... Pues oye, métele un par de pesitos aquí. O sea, en términos de negocio, me parece magistral la movida. O sea, estoy haciendo algo perfecto para que la gente que sí me puede poner anuncios sienta que de verdad tiene opción de triunfo, ¿verdad? Este, y por supuesto, aquí me puede decir, ah, pero la mogolla va a coger anuncios de los sindicatos, sí, 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 está bien, pero como quiera. O sea, eso los van a poner, estén arriba, estén en el medio, estén abajo. ¿Verdad? Porque otras veces han salido quintos en una elección de tres. Y como quiera, la, 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 los sindicatos le ponen anuncios, así que en esa parte ellos tienen esos chavitos asegurados ahí. Bueno, y, y le pondrán anuncios a Betito también, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. este Sorry por el venenito, ¿verdad? Este, pero, pero o sea, la realidad es que hay una cuestión de negocios aquí. Por supuesto, eh, uno toma todas las encuestas, las analiza, ve qué le parece compatible, qué uno ve en la calle, porque uno no es tonto, uno, uno ve unas cosas. Me parece... Que yo casi casi me creo un montón de cosas hasta que vi a Teresa la segunda. Pero sí, esa. No, mira, no, no, a mí no, la que yo, me mató es que Jennifer ha caído 40 puntos en un año. Yo dije, no, con las notas que tiene cayó 40 puntos en un año. Váyanse a freír, espárragos. Sí, bueno, lo que pasa es que la primera vez la inflaron demasiado. Claro, por es, eso te digo. ¿sabes? No habla mal de Jenny, sí sí, 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 habla sí. mal este, de la encuesta. Eh, pero cuando yo vi a Telestel ahí, que volvemos, o sea, yo, 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 o sea, me acordé hasta del profesor Benítez. yo dije, pero que aquí hay como unos espíritus raros. <laughs> Porque de verdad que, oye, y vamos, no perdamos de perspectiva. La, ¿verdad? Todos sabemos que las encuestas de Nuevo Día, pues a veces la han pegado, a veces no. Eh, en la pasada elección tenían a Wanda ganándole la primaria a a Pierluisi y, y, y tenían a Batia ganando la primaria de los populares. Así que, ¿verdad? Eh, en eso lo que sí es que son unos genios poniendo, eh, convirtiendo las encuestas en una especie de horóscopo, ¿verdad? Donde sí, a lo mejor, puede ser que sí, puede ser que no, pero no importa lo que pase o no pase, lo peor que pueden decir es que teníamos la fecha de nacimiento mal, y por eso dijimos <laughs> lo que no era. Pero, pero de verdad, o sea eh, claro, cuando uno va a los números, hay unas cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, todos sabemos, los que estamos en el corazón del rollo del PNP, que si sí, Pierluisi ha aumentado y Jennifer ha bajado el número, no lo podemos decir porque no estamos encuestando, ¿verdad? Uno tiene una apreciación. Pero de que haya uno subiendo y el otro bajando, eso es notable en el corazón del rollo. Ahora, también puedes decir que en San Juan, eh, en estos momentos, es un no contest, o sea... Miguel Romero está bien sólido, uh -huh. así que independientemente de quién pusieran segundo, o tercero, todo el mundo cuando ve a Miguel Romero saliendo al frente, pues te dice, wow, tú sabes, no, tú sabes, no, a nadie le sorprende, dice, claro, sabes, no, no, pero volvemos, hay otros elementos. Fíjate que a mí me llama mucho, mucho la atención, no es que me sorprenda. Pues no, porque Jennifer está al frente, sí, aunque está más que un chispito por encima del margen de error y todo esto, pero entonces bien abajo, bien abajo, bien abajo te dice, en los del corazón del joyo del PNP, Pierluisi Luis está al frente. Ah, pero pues, espérate, <laughs> esos son los que votan en la primaria, que no me vean con la guasa esta de que no, porque se puede dar un cruce, mire, desde que hablaban de los, de los Josetitos y los Joselestes para el tiempo de, de Don Carlos en paz descanse. Están hablando de cruces que no se dan. La única vez que hubo un, el supuesto cruce aquí fue en la primaria entre Fortuño y Roselló. Y finalmente, ¿qué pasó? Esos que cruzaron se quedaron en el PNP. Así que no fue que cruzaron porque eran de otro partido para influenciar, hicieron una transición del partido popular hacia el PNP. Así de sencillo. O sea, eso de que va a venir gente de otro partido? que es donde está descansando la primaria de, en el grupo de Jennifer, y así lo ha dicho Vegaborne. O sea, yo no yo no, esto no me lo estoy inventando, Gabriel ha dicho. No, gente de otro sí que, que ellos van a traer gente de otro partido. ¿sabes? Bueno, ah, eso Acuérdate que así ganaba él esto abajo, ¿no? Bueno, es Pero este? eso porque al contrario yo, yo creo que, la, lo, la ¿verdad? Los muchos populares con que yo hablo y eso, sí se moverían a la primaria a favor del gobernador. Uh -huh. Porque el gobernador le está proyectando continuidad y tranquilidad. no, pero yo no es... había escuchado ese comentario? Sí, sí. Así, así lo, <laughs> eh, No, pues fue comiquísimo. Pero sí, en jugando pelota dura, desde el principio, él lo ha dicho ya en dos ocasiones: de que él entiende que va a haber gente de otros partidos que va a apoyar a Jennifer. Ok, pues fantástico. Yo a lo mejor mañana amanezco flaco, pero bueno, quién sabe. ¿Quieren, quieren oír prehistoria? Diga usted. Ustedes no habían nacido. Primero de junio del 1983. Encuesta El Nuevo Día. Yo tenía 10 años. años Kelly White Stafford Clapper. Padilla, el candidato favorito. Si las elecciones fueran hoy, Romero 39, Hernández Colón 36. Padilla 55, Hernández Colón 27. ¿Ok? Eso para que vayan entendiendo cómo son las cosas. Si las primarias del PNP fueran hoy, Romero 42, Padilla 42, indeciso 16, virtual empate. Eso es para que ustedes vean, más o menos cómo ha corrido, o sea, cuál es la mala maña de toda la vida de esta encuesta, ¿verdad? Esa mala maña nos tenía inclusive uh -huh. en mayo del año electoral del 84, tenía Hernán Padilla con 37%, está ese con el que Hernán se fue con Renovación, ¿verdad? ¿Saben cuánto sacó Renovación? 5%. De 37%. Ok, eh... Les doy bueno. otra más para que vean. Eh, en San Juan, Baltasar Corrada 44, Mero Muñoz 28. Esta es del 1984. Ganó quién? Eh, ganó Corrada. Eh, les voy a dar más todavía porque esta es prehistoria, pero es una prehistoria interesante. 25 de septiembre. Del año 1988, año electoral, ¿verdad? Eh, y ponían a Hernández Colón 42 y Corrada 32. Pero lo interesante es que en la encuesta de abril de ese año, en el 88, tenían a Corrada arriba de Hernández Colón 47. O oh, no, perdóname, tenían a Hernández Colón y a Corrada empate prácticamente. Eh, es que esto, como les digo. Es bueno, la historia de desaciertos tras desaciertos tras desaciertos. Y, <laughs> y en, la, el, en el, las elecciones del de, 2020, yo recuerdo que a 48 horas de las elecciones, en el nuevo día, ¿verdad?, establecieron que iba a ser un empate entre Charlie Delgado y el, y el gobernador. No sé si recuerdan eso, a 48 horas. Ellos estaban estipulando eh, que iba a ser empate. Sí, sí, ellos tienen eh, titulares ya que reciclan como se cierra la brecha. Sí, exactamente. Eh, virtual, sí empate. virtual empate. Sí, 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 es como que coge una tómbola y el que sale. En, un... en dos Por días eso, el gobernador ganó 12 mil votos. Hay, hay un detalle aquí y es lo siguiente: cuando la mayoría abrumadora de este país, que entre los estadistas y los independentistas, somos fácilmente el 85% te coge a chacota uh -huh. una encuesta como esta y te critica la ética periodística y el valor. Obviamente quien pierde no es Puerto Rico, es la credibilidad del medio. Estas medio. son las encuestas del Nuevo Día, son la razón por la cual el Nuevo Día ha caído de un imperio que imprimía 250 mil copias en una época, un cuarto de millón diario, a un periodiquillo que prácticamente nadie lo compra esa es la razón todavía tienen influencia uh -huh. pero jamás la que tuvieron en, en una época no es, es y la, y la verdad es que la, hoy en día o sea m, aparte de, 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 de las razones eh, ocultas que pueda tener cada cada medio o, 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 o negocio para hacer una encuesta la verdad es que encuestar hoy en día es bien difícil es difícil porque más allá de la cuestión del cambio de la tecnología eh, hay mucha desconfianza, mucha gente miente, es la verdad, por eso vimos y no es solamente en Puerto Rico, por eso vimos los lo midterm elections cuando decían que el partido republicano iba a, a barrer en Estados Unidos y eso no pasó y, y las encuestas decían ¿sabes? una cosa, era una barbaridad lo que iba a pasar entonces uno mira todo esto y, y se da cuenta que es bien difícil la, la verdad mira, yo yo veo cuando van anuncian que va a salir una encuesta como cuando anuncian un debate yo no conozco a nadie, a nadie que me diga, estoy esperando el debate, a ver por quién voto. No, 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 no. Van a ver, eh, lo voy a mencionar, en, en mi casa, en mi casa nos sentamos, somos todos estadistas y PNP, nos sentamos, a ver si el nuestro le da cuatro golpes al otro. Y, y celebrarlo y cuando llega a hablar el del pib pues ahí pues, vamos vamos un café este galletitas y eso y cuando habla el popular vamos a ver qué nos tiró a nosotros y después vamos que es es una competencia de, de a ver quién sale más bravo y el chichichi ah, pero no tienen ningún efecto ah que han habido debates que han tenido efecto en el pasado por supuesto aquel de aquí estoy cuando Hernández Colón apareció después cuando Corrales estaba hablando sí pero solo. también otra cosa claro han cambiado totalmente Juan o sí, sea, sí bueno también. ya los debates nadie los ve también ya la gente está decidida. Cuando llegan los debates en septiembre, ya la gente sabe cómo sí, va a votar. Es cierto. Ya saben cómo va a votar. Es El cierto. debate no ni añade. Entonces máximo es un debate entre cinco o seis cuando en realidad son dos o tres los que tienen opción. O sea, cuando ponían a Molina, a Lugar o todo eso. Pero, pero mira esto. Eh, Ustedes pueden creer que Javier Jiménez tenga 10% que es casi 3% por más de lo que obtuvo Dignidad. Pero pues si acaba de llegar de paracaídas. Es un transfuga. Uy, ¿De dónde sale eso? Ah, pero hay que inflarlo. Hay que inflarlo. Uh -huh. Como hicieron con Hernán Padilla. Le inflaron. ¿Cuánta gente? Oye, ese 5% que se llevó Hernán y Renovación en el 84, le costó al PNP la elección. Así es. Porque Rafael le ganó a Romero por 3%. Ajá. Uh -huh. ¿Vieron, ¿Vieron cuál es el objetivo? ¿De inflar los números de dignidad que le quita más al PNP? ¿O de trepar la figura de Jennifer González? Ese es el objetivo. Causar la derrota del Estado de Olimpo. Ese es el, el objetivo. Pero el que, o ¿sabes? Donde votaron la bola y el bate. ¿eh? Afeitarle a Manuel Natal, que sacó 32% a 10%. Y darle el resto a Terestrella, que no ha disparado un chicharro en su vida. Tú dices, ¿what? Ahí es inverosímil, tan inverosímil como que Jennifer ha perdido 40 puntos en un año. Esas yo no las creo. Por ahí. Dale, yo, yo O sea, yo creo que es diametralmente opuesto el mensaje. A mí me dura me la cabeza lo de Terestela y Natal o sea pues te digo diametralmente opuesto con los números del viernes pasado y, y está brutal en cómo ellos como si estuvieran alzando una alfombra y escondiendo los resultados debajo este no mira no los populares están lo no estamos no, y, en, y en San Juan y o sea, en San Juan o sea, o sea, porque o sea, todos sabemos que el partido popular está como decía licha morido todos lo sabemos eso eso no, no tenemos pero la verdad es que en San Juan en San Juan estuvieron hasta el último momento a ver a ver quién era el loco que quería tirarse sí. porque porque esa es la verdad entonces apareció Terestela que. Que nadie sabe quién es. No, Nosotros y. Nosotros sabemos que fue ministra de, de turismo. De turismo, pero, pero tampoco una persona que te levante pasiones o que te pueda. O sea que pueda darte un buen discurso o sea yo 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 recuerdo uh, uh, eh, dialo esto sí ahora digo yo voy a la prehistoria pausa aquí, yo recuerdo cuando bien? cuando porque como David ahorita habló de la prehistoria voy a la prehistoria yo cuando el, aquel programa de Super Sábado ustedes se acuerdan había unos, sí, yo, yo unos lo veía, había unos lo talent shows de unos niños y había un gordito en el, en el en el en el jurado que cada vez que venía alguien le decían qué tú crees y dice, no tiene brillo y siempre empezaba así y y yo a Teresa y la veo así o sea como que pues ya se paró y después pues, yo Voy a coger. Este, tú sabes, estoy aquí. ¿Cómo tú me vas a decir? O sea, oye, uno no es bobo. ¿Cómo? Nadie, nadie, pero nadie puede decirme que ella está segunda. Nadie. Y mucho menos con el por ciento que le dieron. Porque si tú me dices que es que todo el mundo está escocotado, porque vamos a suponer que Miguel Romero tuvieron 70% y se dividieron el otro 33% entre, entre Natalia y después pues vamos. Pero los números que se. no hacen ni sentido. Pero volvemos hubo números en las pasadas en las pasadas encuestas del del ciclo pasado que ponían en un momento dado a Aníbal Acevedo viera ganando, que eso a mí me, me, me dio, ya, volvemos. O sea, y la gente no es tonta y yo creo que ahí pues se le fue la mano, pero volvemos, ellos tienen su razón de ¿verdad? hay unas razones económicas de peso y... Sí, pero se le fue la mano heavy, porque 10% <laughs> no, como la <laughs> Sí, porque poner un 10% a Natal versus pensar que la otra en las elecciones del 2020 hubo recuento, o sea, es un Sí, sí, sí. Ah, y sin competencia del PIB. Porque Bien. si tú me dices que, como hay un candidato del PIB sólido también, pues le resta a Natal, pues más o menos ahí tú le puedes tener algo de credibilidad. Pero donde el PIB está cerrando fila con Natal, no, sí. no hay forma. O sea, y vamos, yo quisiera que cogiera 0%, pero la verdad es que esa no es la realidad. Uno debe esperar que Natal esté, francamente, segundo. Es una ciudad universitaria. Una universidad muy donde muy están bien, las mejores bien, raíces bien. de los comunistas, están en San Juan. O sea, ellos están metidos en todos los barrios, en todos los caseríos, están, y es una ciudad donde han tenido éxito. Sí, han tenido éxito. ¿Cómo sí. tú vas a decir que se les desaparecieron el 70% de los votos? Al, al contrario, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero Victoria Ciudadana. El, el, el independentismo ha estado bien activo, hiperactivo, desde el año 19 para acá. Tú me vas a decir que, no, que esos perdieron 70% y que la que no aparece y que nadie conoce. Tiene 24. No, y, como ahorita, y haciendo mejor papel que Rosana López. Por eso. ¿Sabes? Pues, perdóname. O sea, yo, de verdad que. Pero por eso por eso te digo que, que dentro de todo el análisis que uno puede hacer, no puede desmenuzar, claro, porque es parte del trabajo de nosotros, pero eh, por más que mira los números, cuando uno llega a esa parte, es como que ¿sabes? y se divertirán. O sea, al final, como que pues, ahí tienes, estaba bromeando. Tú, sí. Mañana, mira, tú te tienes. Mañana, las feminazis van a paralizar el tráfico. Sí, van preso. a hacer una marcha frente a Plaza de las Américas, se van a meter en Plaza de las Américas y se van a meter en en el Expreso en el y, y dice la policía que las va a detener, que las va a detener corren por todos lados, no hay policía para evitar que suban al Expreso pero les doy más hay una cosa, ¿quiénes son las feminazis? los comunistas Victoria Ciudadana esos están presentes, están todos los días haciendo algo, o sea, ¿cómo tú me vas a decir que el movimiento que ha estado más activista en las calles se, se, se murió? ¿Se murió? Emma. ¿Y por qué yo primero? Yo sabía. <laughs> bueno, mira, porque tú eres feminista. Sí, por eso, por eso. Este, tú eres mira, una verdadera feminista, como las fiscales que aparecieron hoy en los periódicos. Esas son héroes de esta patria. Pero nadie las menciona. Yo, Oye, ser fiscal eh, en Puerto Rico es bien duro. Sí, y ser una mujer lio. fiscal es doblemente duro. Sí. Eh, pero eso no. Mm -mm. No, a, a mí me da, mucho, me, me da mucha frustración porque tú sabes que yo creo mucho en, en, ¿verdad? En, lo, en las participaciones y en las gestiones colectivas y creo mucho en las protestas o en o en lo más bien conmemorar, porque por ejemplo el día de mañana, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tenemos mucho que conmemorar, que recordar, porque sí llevamos una, una vida entera de lucha, este, y eso es común en casi todos los países, pero creo en eso, en conmemorar, en unirse, en decir, mira, estamos aquí todas mujeres, este, luchando, ¿verdad? Por, pero protestas contra el Estado. Ahí es que a mí me genera ansiedad porque entonces ya no es un asunto de feminismo o de equidad, es, es un asunto de simplemente estar contra el Estado y ¿verdad? argumentar en, en que nadie está haciendo esta cosa. Pero nuestro gobernador, y lo tengo que decir y lo reitero, y soy feminista y me, podré ir a mil marcha de conmemoración, nuestro gobernador estableció el estado de emergencia de pares. Que bastante que, bastante que presionar, lo querían, ¿no? Eh, eh, o sea, la campaña de pare ha sido espectacular y efectiva. La, la cantidad de logros que se han realizado, este por Bueno, ejemplo, me decía Tony Zagaldía que hay 45 mujeres en el gabinete. No, y no Yo solo me eso. ahora. Este, en en política pública, en, en el departamento de seguridad pública se establecieron los copop que son los centros de las órdenes de protección electrónica. O sea, se han hecho un sinnúmero de, de gestiones y de avances dirigidos a institucionalizar realmente herramientas y verdad métodos en donde nosotros sí podemos decir el gobierno está brindando una estructura o facilitando unos procesos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, pues se está haciendo. Entonces, me, me da coraje que durante el cuatrenio, durante este, los pasados años, no están para reconocer todo lo bueno que se ha hecho. Seguimos muriendo, es verdad, nos siguen matando. It's, it's a fact pero el gobierno está haciendo su labor de política pública, o sea, hay que detener ya esta esta cuestión de politizar la, las causas sociales. De A mí me da mucho coraje porque si otro fuera el enfoque, si fuera que en vez un, un de unir día las mujeres lo que hace dividirla. la mujer trabajadora, yo estuviera allí, no no, no limitando el tráfico ni nada, en, o sea, si fuera algo pacífico, por decir en X plaza, sin, sabes, sin impedir que eh, la operación diaria funcione, pues fantástico, uh -huh. porque la realidad es que se están haciendo cosas, entonces me vuelvo y digo, me molesta porque no beneficia al movimiento feminista, no lo beneficia. Porque entonces, no, como dice este David, la, la feminazis que a no me gusta, ¿verdad? Pero es verdad, se ha Porque, ganado. Por cierto, el término no es mío. Se ha, de, así se le se ha llaman desarrollado en España. Ese okay? término. La feminazis. Sí, sí, pero tú lo recuerdas mucho. Este <laughs> se ha desarrollado y se ha enfatizado en ese término de feminazis. Y no debe ser así. Debe ser un enfoque de bueno, colectivo, pero, de integración. ¿Sabes cómo diría mi abuelo en el campo? Buscado. O sea. Porque, porque. Ellas. Sí, ellas. Por eso, no, no, no. <laughs> yo no, no, pero, pero fíjate, está bien, hacemos la salvedad. Pero mira, sí. todo lo que lo que dice. Me alegra escucharlo porque a veces eh, se lleva esta percepción de que, de que si no eres de izquierda, si no eres comunista, mm -hmm. no, eres, no puedes ser feminista. Mm -hmm. Y entonces, eh, alguien me dirá. Pero es que la lucha es legítima, no la que ellos llevan no lo es, porque fíjate, búscate los perfiles de todas las líderes del, de la colectiva feminista en construcción, creo que así se llama. Este, todos tienen banderas de, 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 algunas tienen hasta de la de la Unión Soviética, otros tienen banners que dicen partido comunista, partido socialista, o sea, no lo niegan, no lo niegan, son de izquierda, pero de la extrema comunista socialista. Y lo que están buscando es adelantar una agenda en ese sentido. Por eso es que van y dicen no, porque vamos a luchar por los derechos de la mujer, eh, fuera Luma. Ok, que tiene que ver el fundido con la Navidad, verdad? Yo estoy tratando de. y vuelve entonces, no, porque este que mira que si los primos del gobernador pues, y todo es algo que tiene que ver con lo política por los pelos. Es, específicamente porque quieren traerlo, quieren usar la causa feminista para adelantar causas políticas. Y eso, la gente lo sabe. Y, y, y yo no, todavía trato de entender quién le dijo a ellas y a ellos, porque a veces, ¿verdad? tienen apoyo también de algunos varones, que paralizar el expreso, eh, evitar que una persona pueda llegar a una cita médica a tiempo, les hace algún bien. No, no, ¿Sabe? y de nuevo... Voy, voy a hacer afectar... la pausa, pero cuando vengamos nos vamos a soltar las mujeres. Okay. Hay una mujer que es, eh, y que precisamente representa a Victoria Ciudadana, que va. Para asambleísta de San Juan, le llaman legisladora municipal, whatever. Y segundo, vamos a discutir también el insólito claro. caso de la maestra religiosa en una escuela religiosa que sedujo a un niño de 13 años. Él la embarazó, la, la preñó, eventualmente se casan y los pros y los. De hecho, hay una película hecha de un caso similar en Estados Unidos. Y los federales le meten mano. Así que eso también, ya que estamos en la Semana de la Mujer, pues vamos a hablar del rol de las mujeres en Puerto Rico. A mi entender, eh, positiva, que habla bien de Victoria Ciudadana, y otra negativa, que habla muy mal del estado de descomposición moral de nuestra sociedad. El insólito caso de la maestra religiosa en una escuela religiosa en Mayagüez que sedujo a uno de sus estudiantes de 13 años, esto hace 3 o 4 años atrás, eh, sale embarazada y eh, se intercambiaban por WhatsApp fotos desnudos y todo eso. Posteriormente creo que se casa con él, no estoy no, seguro. No, no, y el no, FBI... No, no se casó con él. Con no él. se casó. Bueno, el FBI eh, la acusa. De obviamente todas las violaciones de ley federal que esto conlleva. Esto es una tragedia tanto para la joven maestra, que obviamente violó la ley, eh, para el jovencito, para el niño que fue procreado, para los padres, y esto, y para la propia religión. Esto, por cierto, fíjense que dignidad se ha quedado calladita en cuanto a esto, ¿eh? Eh, pero no es únicamente a ellos. De hecho, creo que hay una, una serie que salió por Netflix eh, excelente eh, este año. De hecho, la vi de un caso similar, idéntico, que ocurrió en Estados Unidos. El matrimonio sí, le, sí terminó. El estudiante, ella sirvió prisión y el estudiante terminó casándose con ella. Y es la historia, muchos años después, de cómo afectó la vida con hijos ya mayores adolescentes o de universidad. Eh, creo que esto es bien trágico, cójanlo por ahí, porque habla mucho de eh, del estado de situación en que estamos. Bueno, yo primero voy a hacer un pequeño disclaimer, ¿verdad? Porque una de las personas a quienes yo asesoro es la Secretaría de la Familia y, y, y ¿verdad? Este, hay cosas que obviamente no, no no voy a comentar porque no 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 puedo ni, ni debo, o sea, por una cuestión ética, nadie me lo está prohibiendo, no, no es que haya una ley que me lo prohíba, pero una cuestión ética. Dicho eso... Sí conozco del caso, eh, y es una tragedia, no importa por dónde lo mire, porque por una parte sí, sí me, me molesta, tengo que decir, me da rabia que algunas personas no quieran admitir y llamarle por su nombre de que eso es una violación, si se prueba, ¿verdad? bueno técnica, obvi claro. obviamente claro. Si, obvi si fuera un hombre claro. con una muchachita de 13 años sería una violación claro. técnica, eh, aunque y, fuera consensual. Y en efecto, si el hijo que ella tuvo recientemente es producto de, esa, de ese intercambio, de esa, de esa relación sexual con ese menor, pues obviamente, ¿verdad? Si sí tuvieron la relación, o sea, no, no. Pero este, me da coraje, lo, lo repito, porque es una violación, punto. No importa si fue un hombre hacia una jovencita o una mujer hacia un jovencito. Eso es ilegal, es inmoral. Segundo... Eh, por supuesto que choca que sea un maestro, que ya habíamos vivido eso hace unas semanas atrás con otra maestra de otro caso. Claro, en aquel entonces rápido bajaron el piso con el gobierno porque como era en una escuela pública, pues rápido ¡Ah, el Departamento de Educación! Pero como esta ocasión es en, es en un colegio adventista, pues un poquito hicieron mutis dos o tres porque ya ahí, ya, ¿cómo le tiro al gobierno ahora? O sea, porque esa es la verdad. Este. Pero es una tragedia también porque, primero, todos sabemos, ¿verdad? los que somos padres, sabemos que eh, uno le confía eh, eh, a los maestros, que son los que más tiempo pasan con nuestros hijos. Uno espera que, que, que estén protegidos. Que estén protegidos claro. de este tipo de Entonces, acoso. Entonces, eh, a, a esto, a esto tienes, que, tienes que añadirle que, por supuesto, el hecho de que un maestro o maestra cometa... Este tipo de atrocidades, claro que, que choca, porque por ser un maestro o maestra, no es que, no es que cualquier otro ciudadano no sea ilegal e inmoral también, pero choca por la situación que ya hablamos. Pero que sea una persona que da una clase de religión en un colegio cristiano, choca aún más. Entonces, claro que todos somos pecadores. Claro, bendito, pregunta a Wilfredo Estrada, a ver si no todos somos, a ver si no somos todos pecadores, independientemente de que, de que sea religioso, ¿verdad? O sea, esa es una realidad. Pero sí, yo creo que también dentro de, obviamente aquí no hay nada positivo que hablar, pero dentro de las enseñanzas que debemos tener de esto es precisamente a los amigos religiosos. Oye, yo soy cristiano, o sea, mis hijos estudiaron y, y, y vamos a vamos a aclarar. Ajá. La, los adventistas no tienen culpa tampoco ah, no. de que una maestra claro que, que no contratada, eh, claro. eh, como, se contratada como se no tiene culpa así, o sea. a un partido político cuando a uno de sus miembros lo cogen joven. Exacto. ¿eh? Ni o sea, disculpa tampoco tienen los padres de la, de la joven, ¿verdad? Tampoco. ¿no? Ninguno. Por eso, pero aquí es bien fácil repartir culpas cuando tiene que ver con alguien relacionado al PNP, por ejemplo, o al gobierno. Porque aunque el gobierno, ¿verdad? No sea el partido como tal, rápido, bim, bam, bim, bam, le caen a palo. Pero cuando es otro, cuando tiene que ver con, con el, 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 los religiosos, entonces ahí es un poquito más suave la cosa, ¿no? Emma. Este, aquí hay tres temas. Número uno. Eh, la, la salud mental en el país está, ¿verdad? merece una atención 360, o sea, porque esto a veces nos confiamos de, ¿verdad? De, de, como dijo Juanjo de los Maestras, de los maestros, porque pues están ahí en el día a día con los estudiantes, pero más allá de eso, esto es un asunto de salud mental. Y lo otro que me preocupa son los casos de explotación sexual y abuso sexual infantil, que hay un auge. El, el año pasado se reportaron 94 casos, ¿verdad? Que se identificaron y se, se pudieron rescatar esos niños. Pero es bien alarmante. Y atándolo con el tema del, del feminismo, porque vi la línea de que si fuera una nena, ¿verdad? Pues era abuso sexual. Yo creo que eso es bien importante reconocerlo porque es un abuso sexual punto y hay que estipularlo. Y la, el machismo mismo, el, esta presión pública de, ay, como el nene se va a quejar. Me imagino los chamaquitos tripeándose al nene, como que mira, pero ¿por qué te vas a quejar si estabas con la maestra? No, oh, mero, mero, sí, mero. O no, o no es un abuso sexual, volvemos porque es una mujer. Y eso precisamente re representa los retos sociales que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, tanto de salud mental como reconocer ese comportamiento y esa actitud de la figura del hombre como, como el fuerte. Mira, ¿no? ¿A los hombres los abusan sexualmente? ¿A los hombres los maltratan? Los maltratan. Es un fact. Pero eh, lo más que me preocupa es eso. La salud mental y el trabajo que hay que Vamos hacer. Vamos al otro tema. Esto, en esa línea. esto es una nota que sale hoy también. Eh, y es que eh, el movimiento Victoria Ciudadana ha nominado, a esto salió ¿no? en Noticel, a Daisy Sánchez, a la Sánchez. periodista, que aspira a ser legisladora municipal en San Juan. Eh, y obviamente Daisy toda la vida ha sido independentista. Sí. <laughs> me parece, cuando citan a Daisy, es un poema lo que pone, dice, los periodistas siempre estamos en el frente de guerra. Eso es exactamente lo que yo he dicho, <laughs> que en Puerto Rico no hay periodismo, lo que hay es un frente de guerra ideológico. Pero me parece a mí, yo prefiero ver al periodista nominado como político, y ya yo sé y lo identifico, que verlo como periodista haciendo gestión política, definitivamente. Y esto bueno. es positivo, Daisy sí está más que preparada, es un, un, buen, un, un buen fichaje que han hecho, y ojalá muchos más periodistas abandonaran eh, lo que es el periodismo para meterse efectivamente a hacer sí. lo que les gusta y a, a adelantar su ideal en el frente de guerra político. Prefiero verlos ahí. De acuerdo. De acuerdo. Juanjo. Mira, eh, Daisy siempre ha sido independentista, eh, de hecho, de la hardcore. Uh -huh. <laughs> ella, ¿verdad? No es alguien que dice, me, me, me inclino por la independencia. No, no, ella es hardcore, ¿verdad? Eh, ha sido una persona muy leal con sus creencias, sus convicciones. De hecho, desde aquella famosa entrevista, ¿verdad?, de Filiberto y, y cómo le cayeron encima cuando querían que revelara dónde estaba y todo eso, ella. Eh, hizo lo correcto, nos reveló. Ella mismo, vamos a entrar a eso claro y, sobre y, la fuente. Claro, y, y ella, ella o sea, creo que se ha ganado el, el estar ahí y que los independentistas, que son los que están ahí en Victoria Ciudadana, aunque quieran decirme que Betititititito es estadista, eh, la realidad es que ellos tenían que reconocerle lo que muchas veces, bueno, lo que el PIB mismo no, no hizo con ella, este pero quién más la iba a reconocer. Qué bueno, y me alegro también que ella diera el paso al frente. Oye, ella es, fue una gran periodista, yo no le voy a quitar mérito, y también fue una gran política. Porque lo fue cuando tuvo oportunidad de politiquear, lo hizo. A lo que tenemos derecho a todos. vamos, yo no tengo problema con eso. Pero qué bueno que por fin pues va a aspirar, es más, ojalá aspirara a algo inclusive mayor, ¿verdad? A nivel estatal, lo que sé yo, pero vamos, eh, es cuestión de ganarse el favor del electorado y si entra pues, que, que enhorabuena. De acuerdo, yo Luis, tú sabes que yo soy cofundadora de Proyecto 85, que nuestro enfoque es que las mujeres, verdad, ocupen más espacio este de participación política, así que yo desde ese aspecto, pues, aplaudo, verdad, que que corran mujeres y que se sigan eh, ocupando esos espacios. Y estoy totalmente de acuerdo con tu observación que en hora buena, verdad, que que los periodistas reconozcan cómo es el otro lado de, de la historia y, y asuman. Esa, si esa es la ideología, bello, es como tú. O sea, tú, me, 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 me emociona que ella ahora pueda ver el otro lado verdad y asumir posturas, porque bastante que le caen arriba a Luis Dávila por ser una persona con su postura más que definida y ser un turba estadista. Así que, nada, enhorabuena. En, en Ojalá que, como dijo Juanjo, que participe en otros escenarios. Por eso, pero... Yo no voy a votar daisy por ella tampoco, tiene pero, todo el derecho Dios. y ha tenido todo el derecho de llamarse independentista sí. revolucionaria en un, una profesión de guerra como yo tengo el mismo derecho. por eso o sea, lo reconoció. Yo, no, yo no pretendo tener ni una superioridad ideológica ni moral sobre daisy sánchez. No. prefiero y lo que estoy diciendo es prefiero verla como política como que mar. como periodista. ya está y creo que es un gran fichaje. Por parte de eh, eh, Victoria Ciudadana, no solamente porque es una mujer, sino porque está preparada. Preparada y la proyección que le da el partido. Así que esa es la. Si tú que... política como quiera, no lo dije estado a América, pero siempre ha sido política, lo va a quedar. Antes estabas es placa. Bueno, por eso. Y de hecho, déjame decirte: Daisy es periodista a la antigua. Sí, o sea, sí, sí, ella respeta el frente de guerra y hace el frente de guerra, pero es mucho más. Justa de lo, de lo que yo estimo. Para empezar, porque nunca escondió su ideología. Y mucho más educada. Sí. ¿okay? Y porque no escondió su ideología, que es uno de los problemas que uno tiene. O sea, es lo que hay. O sea, ver, ella fue de frente. A mí no y me gusta. Su postura, pero estaba de frente. Otro tema, ya que estamos en esta. Ayer salió la opinión de José R. Izquierdo contra Enrique Quique Cruz, nuestro compañero analista que trabaja ahora para WCAC. Es una donde el Tribunal Supremo no solamente reconoce que en Puerto Rico existe el privilegio cualificado del periodista no revelar fuentes, sino que obviamente extiende ese privilegio a los analistas y a los que comentan de buena fe, no los que trabajan en medio, los que están cubiertos. En este caso, para darle los muñequitos, eh, bien breve. Eh, Quique hace unas alegaciones en una columna en el vocero en el año 20, a, diciendo que este señor supuestamente había eh, incurrido en acoso eh, sexual. Eh, él se siente aludido y demanda por difamación al vocero y a Quique Cruz. Posteriormente, en un programa, Quique Cruz eh, revela, en un programa radial por aquí por Notiuno, eh, revela que. Que a la persona que se refería a la columna era a él. Y entonces ahí se, se entabla, a finales del año 20, la demanda ya terminó, tres años se vio, eh, y el tribunal, que me parece de forma unánime, menos el juez Kortov, eh, que se inhibió o no intervino, determina que sí, que en Puerto Rico hay un privilegio. Recuerden que esto fue lo que tuvo que invocar. Daisy Sánchez en la federal precisamente uh -huh. de quien le había dicho cómo contactar a Filiberto Ojeda cuando las federales la llevaron a explicar, ella dijo que no, que como ética ella nunca iba a revelar una, a una fuente. Y efectivamente nunca la, la procesaron ni la, la salió. Y Daisy nunca reveló su fuente. Pues aquí, Quique tampoco, y peleó. De hecho, el Tribunal de Apelaciones lo obligó, lo, lo, le, le dio una orden y él fue en alzada y ganó el caso. Pero me parece a mí que esta sentencia del juez Feliberto Sintrón, de hecho, es una opinión a la que se une la mayoría eh, y una excelente opinión eh, añadida, como se llama, ¿no? Eh, por cierto, esa opinión del juez Feliberto la suscribe también el juez asociado Estrella Martínez eh, y el tribunal. Y el juez Colón Pérez emitió una opinión de conformidad muy buena también. Eh, y se hace claro que esto le sabrá agua de ras a los periodistas de Puerto Rico, pero los que analizamos y los que nos dedicamos a estas labores de prensa somos también y caemos bajo el palio del periodismo y de la libertad de prensa. Me parece importante eh, Juan y, y Emma. Sí, Emma, sí. Ah, bueno, Emma. <laughs> este, no, me gustaría leer definitivamente el, Esa opinión salió y me dijiste, ¿verdad? Comentar. Es una joya de opinión. Bueno, Tiene fecha de ayer, okay, ¿ok? Una joya de opinión, 6 de marzo. Sí, ¿tú la ¿Ok? La no, no la hay, no, Así tampoco. que sí, pero, pero yo, yo sí puedo decir lo siguiente, ¿verdad? De mi parte. Ajá. Este, obviamente vengo de, de trabajar como periodista y todo esto. Y, y creo firmemente que esa protección tiene que existir para que haya libertad genuina y total de prensa. Y eso me alegro mucho que pueda cubrir a otros tipos de trabajos de comunicaciones. Y periodísticos que no necesariamente es el periodista tradicional que va a la calle a cubrir una conferencia o que hace reportajes específicos, ¿verdad? Porque me parece que tiene que haber una libertad en ese sentido. Claro. Sabemos que a veces hay gente que abusa de las supuestas fuentes y todo esto, pero creo que, que eh, no solo a nivel de Puerto Rico, sino a nivel federal, eh, han sido bastante consistentes en proteger ese derecho. De hecho, si vamos a casos que no van directamente con el periodismo, pero por ejemplo Apple, cuando en un momento dado eh, habían casos donde querían que, que desbloquearan unos teléfonos. Uh -huh. que, que, tenían una, ¿verdad? Que, que tenían un sistema de seguridad del usuario y el FBI los llevó a, los demandó y todo. Y los tribunales dieron la razón a Apple no, no, ellos no tienen que desbloquearte nada. O sea, y es difícil de entender porque uno lo ajusta de acuerdo con la situación que te, que te toca. Pero para ser honesto, o sea, es bien difícil porque gran parte del periodismo requiere que la gente hable. Y entonces, si, si hay un riesgo real de que yo, una fuente la tendría que revelar, uh -huh. el periodismo quedaría totalmente destruido. O sea, nos convertiríamos en, en, en qué? ¿En, en, en un talk show. Uh -huh, o sea, uh -huh. no. O sea, me parece que eso es una gran victoria para todos los que defendemos las libertades, no solo de prensa, totales, o sea, dentro de nuestro sistema norteamericano. Y les digo algo, eh, esto establece una definición mucho más de, de factura, mucho más ancha de yeah. lo que constituye periodismo en Puerto Rico uh -huh. mucho más de lo que los clubes de prensa reconocen porque uh -huh. el club de prensa tú tienes que estar gremiado y si prácticamente si no trabajas por medio no te reconoce como periodista y si no escribes o reportas no eres periodista y esto obviamente cubre en el resto de la humanidad los que son columnistas eh, analistas y todo eso son parte del periodismo uh -huh. solamente aquí en Puerto Rico porque es un taller cerrado y socialistas, o sea, recuerden que esto, los clubes de prensa son independentistas y socialistas en ese contexto, no hay espacio para nadie más. No era así hace 40 años, pero lo es ya, es otra de esas eh, instituciones que ha sido acaparada por la izquierda en Puerto Rico. Eh, también, otra de las notas, y esto ya que estamos hablando de, de, de turismo, digo de turismo, no de periodismo, el New York Times. Sí, oí el mensaje, pero Biden habla basura. Olvídate, perdona, tú eres demócrata, pero olvídate. De eso. Eh, ustedes están desorientados completamente. Ustedes son los plurales. Eh, yo, eh, este, eh, yo, para mí, Biden, con que hable, ya me conformo. que diga o, algo, no sé si me va a decir algo importante o coherente, este, pero. Yo no lo voy a oír. Yo lo leo mañana y se acabó. Y, y lo otro, estas historias salen en New York Times. Hay que tener mucho cuidado con lo que se cita. El New York Times ha descubierto que la inteligencia rusa ha fabricado cientos de sitios o dominios de noticias fatulas, falsas, que intentan influenciar la política en Estados Unidos. Incluyendo Puerto Rico. ¿Eh? Entonces ponen los nombres de DC Weekly, New York Daily, Chicago Chronicle, Miami Chronicle, que son... Todos parecerían que son eh, sí, parece el, estos nuevos eh, se, eh, lugares incipientes de noticias que proliferan y son órganos de la inteligencia rusa. Eh, son órganos de Putin. Pueden muchas veces son historias que se fabrican no solamente por blogueros, sino también por agencias como RT, que es parte de, de la agencia oficial de noticias rusas Así que tengan mucho cuidado. Antes de tuitear, antes de despedir, porque está Josco, Josco, y ahora con inteligencia artificial, uh -huh. más. Así es, así Sí, eh, son unos sites más o menos como Bonita Radio, pero con más alcance. <risa> este, <risa> eh. Está bien. Perdón, perdón. No, pero Bonita Radio no es, no es ni cerca. A gente rusos son. No Puerto lo sé, alcance, lo, que no. lo, que lo tienen. No, yo sé, lo sé. Vamos a aclarar. No, no y yo y sé. Tienen perfecto derecho a su línea editorial como lo tiene la familia Ferrer Rangel y lo sí. tiene David Colón, y lo tiene Notiuno. Sí. Vamos perfecto. a empezar por ahí. Pero, pero, okay. pero sí. O sea, eh, y fíjate, algo que trae es importante porque eh, ahora con esto de la inteligencia artificial es altamente probable que mientras más se acerca a las elecciones salgan inclusive videos de personas dando discursos o, o hablando cosas incorrectas, cosas peligrosas y realmente es una creación del sistema digital y, y, y hay que tenerle pero mucho, mucho que hay que filtrar esto bien. este De hecho, uno va a, lo, a, 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 la, a la plataforma de X y hay un montón de gente que tiene personajes pero que, que son supuestamente la parodia y, y te lo dicen uh -huh. con, pero con la foto y uh -huh. todo, o sea, un ejemplo, Dávila Colón y qué sé yo, sí, y, sí, entonces, parodia. y entonces uno lo ve y, y a veces duda, duda. Sí, sí, sí. sí. Este, ¿sabe? Y, y yo puedo entender que alguien caiga, bueno, recuerdo cuando yo, Carmen Julín peleó con The Onion, ¿verdad? Pero <risa> <risa> The Onion es legítimo, o sea, es, un, es, es uno de, de, de ¿verdad? Uh -huh. pero, pero hay muchos por ahí y hay que mirar dos y tres veces, porque ustedes recordarán que eh, aquí han habido momentos donde ha habido un caos, gente corriendo como unos locos a las ATH, por ejemplo, gente a los puestos de gasolina, porque tiran un audio, por ejemplo, que tiraban en, en, en WhatsApp de alguien, no, porque mi esposo trabaja en la Guardia Nacional y nos dijo que los camiones de gasolina sí. no van a llegar. Ustedes recordarán que pasó eso, y eso era sin la inteligencia artificial, ¿ok? O sea, eh, bueno, en ese entonces hasta sin inteligencia pero pero este hay que tenerle mucho cuidado yo creo que eso es algo que va a ser un reto bien grande para todas las campañas aquí y, y en Estados Unidos sí. bueno emma gracias por estar con nosotros hoy y, y a Juanjo Peter se nos fue eh, de, a comer jobo hoy pero ya lo tendremos la semana que viene lo tiene que estar escuchando y, y ya por ahí así que gracias a los dos mis amigos Gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerden, eh, por ahí viene el gran falú. Eh, pueden permanecer todo el tiempo. Dejen el radio prendido y ya está. Y cuando se acueste, lo va. Y de nuevo en la mañana, lo que tienen que subirlo aquí en Noti Uno. Mañana viernes estaremos nuevamente con ustedes en otra edición de La Mirilla a las 5 de la tarde. Nos vemos mañana.